Con una misa de cuerpo presente, fue como familiares de Andrea Angélica le dieron el último adiós tras la explosión ocurrida en San Pablo, Xochimehuacán. La joven de 17 años falleció tras perder la batalla por las heridas de gravedad que sufrió durante la explosión de una toma clandestina en esta junta auxiliar el pasado 31 de octubre. Una niña muy alegre, muy buena. Ahorita no estaba estudiando por lo del COVID, pero pues era muy alegre, le encantaba bailar, le encantaba jugar. Al momento de los hechos, Andrea se encontraba en casa de su novio, Edgar Bolaños, integrante de la familia que también resultó severamente afectada. Angélica sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 32% de su cuerpo. A pesar de recibir la atención médica correspondiente en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, la joven perdió la vida la madrugada de este martes al filo de la 1:50 de la mañana. Familiares de Andrea exigen que se esclarezca el hecho y que la muerte y las heridas de los amigos y familiares de la zona no quede impune. Organización Editorial Mexicana, Mari Carmen Hernández, El Sol de Puebla.